Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el templo del Señor Santiago, aquí en el pueblo de Pochahuisco. Tengo mucho gusto de estar con ustedes en este bonito día y compartir la Santa Misa. Dios bendiga a todos ustedes que nos siguen todos los días a través de la Santa Misa. Hace unos días tuvimos unos errores en el audio. Yo les he pedido ya disculpas a través de un video en Facebook, en YouTube, pero a lo mejor algunos no lo han visto, por eso hay muchas personas que nos han escrito por WhatsApp. Bueno, pues quiero decirles que a veces no todas las misas nos salen al 100, pues a veces nos falla el audio, a veces el video, a veces se va la imagen, a veces... Pues somos personas muy simples con nuestro equipo y pues a veces es costoso, entonces por eso a veces se oye mal o se ve mal. Yo les pido que tengan un poquito de paciencia y de consideración. Todos estos errores se van a ir corrigiendo y quizá después vuelvan, pero no se pongan mal ni tristes ni algunas personas muy exigentes. Tranquilos, pues se va a componer la cosa. Somos conscientes de que a veces nos equivocamos. Disculpen. Por favor, comenzamos nuestra Santa Misa desde el Templo del Señor Santiago en Pochahuisco. Bienvenidos. Thank you.
Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedir a Dios, como todos los días lo hacemos, por un país donde sabemos que nos ve la gente. Hoy vamos a pedir por Chile, ese país que apenas escogieron nuevo presidente de Chile. Que Dios bendiga a su presidente, a todos ustedes, los hermanos chilenos, personas, muchos de ellos muy preparados. Muchos chilenos ven la misa a través de nuestro canal de YouTube diariamente. Y bueno, pues también pedimos por ellos si viven ahí o viven en Estados Unidos o en otro país. Pedimos por nuestros hermanos de Chile. Todos los días estamos pidiendo por un oficio. Hay personas que me dicen, ¿cuándo va a pedir por los estos? Y resulta que ya pedimos por ellos, pero como no ven la misa todos los días, andan perdidas mis comadres, ¿saben qué? Entonces, pues hay que estar atentos. Hoy vamos a pedir por todos los fruteros, todos los que venden frutas, verduras, todos esos que venden en los mercados. Aquí en la esquina, en Pochahuisco, ahí tenemos dos fruterías. ¿O cuántas hay aquí en Pocha? ¿Tres? Tres fruterías. En todos los pueblos que nos ven, ciudades, hay fruterías donde las señoras van muy contentas a surtir su despensa. Así que pedimos por hombres y mujeres que se dedican a cosechar, a producir y a vender la fruta y la verdura que nos comemos todos los días. Pedimos por ustedes, hermanos. Pues vamos a iniciar nuestra celebración de la Santa Misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta semana vamos a pedir por la unidad de los cristianos. Así se acostumbra siempre la tercera o cuarta semana de enero, pedir por la unidad de todos los que creemos en Cristo, aún siendo protestantes, católicos, ortodoxos, coptos, etc. Vamos a pedir por esto. Oremos. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que, caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento. Del libro, del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesse en Belén, porque dentro de sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió, lleva contigo una ternera y di, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesse al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Les respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesse y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesse, Samuel pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesse llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesse hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesse, pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesse, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesse lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. He encontrado a David, mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste, he escogido a un valiente de mi pueblo, he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra.
encontrado a David, mi servidor. De pie. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar las espigas al pasar. Entonces los fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en los tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que más me gusta de toda la Sagrada Escritura es que Dios tiene unos caminos muy, muy curiosos y muy extraños para la vida de las personas. Dios no piensa como nosotros. Y qué bueno, ¿o les gustaría que Dios pensara como nosotros? No, porque imagínense, si Dios fuera como nosotros somos, pues tendríamos un Dios medio chismoso, medio metiche, medio mal pensado, y eso no está bien. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Y miren, una de las cosas bien importantes que ustedes deben de saber es que la obra de Dios, que es la Iglesia, nuestra Iglesia Católica, pues la lleva Él. Él es el que lleva a la Iglesia. Y Dios tiene unos planes maravillosos. Uno de los pasajes más curiosos y más hermosos de todo el Antiguo Testamento es lo que escuchamos hoy en la primera lectura del libro del profeta Samuel. Que todo el libro del profeta Samuel es una historia preciosa, encantadora, complicada de entender y única. Es como una novela, pero basada en los hechos reales. ¿No? Samuel, cuando escribió este libro, qué barbaridad, qué facilidad tenía para describir cosas tan maravillosas de manera tan sencilla. Y bueno, ustedes en estos días hemos visto cómo Dios escogió a Saúl y Saúl le quedó mal a Dios, ¿no? Lo desobedeció. Entonces Dios le hizo una sentencia a Saúl y le dijo: de aquí en adelante tú ya no vas a ser rey, aunque estaba vivo Saúl, ¿no? Los reyes de antes eran vitalicios, o sea, era nombrado un rey y hasta que se muriera dejaba de ser rey.
a no ser que pasara algo muy grave. Entonces Dios le dice a Saúl, a través de Samuel, tú ya no vas a ser rey porque me has desobedecido. Entonces Samuel pues se cuestiona, pero Samuel nunca contradice a Dios y nunca va contra Dios. Dios le predice a Samuel y le dice, haz esto, no hagas esto, di esto, ve acá, ve allá. Es el mandadero de Dios y es el profeta de Dios, Samuel. Y dice que ese día estaba Samuel muy triste, dice que estaba Samuel muy triste porque Saúl ya no iba a ser rey, pero no sabía qué iba a pasar. Y dice, dice que Dios lo vio triste a Samuel y le dijo, Samuelito, a ver Samuelito, ¿por qué estás tan triste? ¿Hasta cuándo vas a estar triste por lo que hizo Saúl? Y le dijo, yo ya lo rechacé y él ya no reinará sobre Israel. Y le va a decir algo muy curioso, ve a la casa del señor Jesé, porque vas a ungir a uno de sus hijos como rey. ¿Dónde vivía Jesé? ¿Saben ustedes dónde vivía Jesé? ¿Dónde vivía? ¿En dónde nació Cristo? En Belén. Jesé vivía en Belén, ¿eh? Estamos hablando de más de 1000 años antes de Cristo. Jesé vivía en Belén y tenía sus hijos ahí con él. Pero Samuel le dice a Dios, oye Señor, ¿pero cómo voy a llegar allí? Pues van a decir que yo qué quiero. Y luego al profeta, pues unos lo tenían por bueno y otros lo tenían por malo. Por eso dice que pues Samuel le dijo a Dios, ¿cómo voy a llegar? Dice, llévate un ternerito y los invitas a un sacrificio allí. Y cuando ofrecían un sacrificio, pues una parte la ofrecían a Dios y otra se la echaban ahí en taquitos al pastor. Entonces, pues a la gorra, ¿verdad? Cuando llegaban con un animalito, es como aquí cuando llegan ustedes aquí a las fiestas y le dicen, véngase compadre, que hoy maté un becerrito. Ah, pues ahí va la gente. ¿O no va la gente? Sí, claro. Pues lo mismo pasó acá, ¿no? Samuel llegó con Jesé a Belén y le va a decir, vengo a ofrecer un sacrificio a Dios y a invitarte a comer, Jesé. Muy bien, pásate, lo tenían por un profeta. Pero dice que cuando iba llegando le salieron los ancianos del pueblo de Belén y le dijeron, ¿vienes en son de paz o en qué plan vienes, Samuel? Llega y ya le dice que va a ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Dice, ¿pero cómo? Si Saúl vive, Saúl está vivo. No puedes ungir a otro rey, no puede haber dos reyes. Son los planes de Dios. Haz venir a tus hijos. Y dice que Samuel vio al más grande de los hijos de Jesé, a uno muy alto, dice muy fuerte, que se llamaba, dejen que les digo, se llamaba Abinadad, ¿no? Y el segundo hijo se llamaba Samá. Entonces dice que fueron pasando de uno por uno porque hay más hijos y ninguno. Dios dijo, no, a mí no me interesan las apariencias. Cuando pasaron todos sus hijos, les dijo, ¿no tienes otro hijo por ahí? Sí, tengo uno más, el más chiquito de todos. Está cuidando las ovejas. ¿A quién mandan ustedes a cuidar a las ovejas, a los chivos? ¿Al más fuerte de los hijos? Al más chiquillo, al más tontito, al más oncito, al que se deja, al más paciente, porque no es bonito, ¿verdad que no es bonito? Son muy desobedientes los chivos, ¿o no es verdad? Casi a nadie le gusta. Tienen que mandar a alguien, pues que sea más o menos así amable, paciente. Pues David, el rey David, andaba cuidando allá a sus chivitos. Lo mandó traer su papá y dijo, este es. Dice que era rubio, era de ojos vivos, era un muchachito muy, muy curioso. Y ahí Samuel lo va a ungir con el cuerno de aceite con el que ungió a Saúl unos años atrás. ¿Qué les quiero decir aquí? Bueno, ¿qué nos quiere decir esta escritura? Podemos decir mucho, pero hoy quiero fijarme en lo siguiente. A veces hay mucha gente que está muy preocupada porque va a haber una situación difícil en su parroquia, en la iglesia, y la gente siempre empieza a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a suceder en la iglesia? ¡Ay, Dios mío! Se nos murió el Papa Juan Pablo II, un hombre tan bueno,
ya no va a haber otro papa como él. Ay, Dios mío, ¿por qué pasó eso? Y luego, las personas somos así, somos muy desesperadas y muy inseguras. Y resulta que Dios nos ha mandado a un gran papa, el Papa Benedicto XVI, y luego a otro también muy grande, el Papa Francisco. Y un día va a morir el Papa Benedicto y un día va a morir el Papa Francisco y vendrá otro papa también muy grande y muy importante. Porque el que lleva la obra es Dios, no nosotros, nadie. Nosotros somos emisarios de Cristo, somos servidores del Señor. Ay, en Pochahuisco se murió la que cantaba en el coro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya los del coro ya se murieron. ¿Qué vamos a hacer si no están los del coro? ¿Quién va a cantar? Pues alguien va a salir por ahí. ¿O no es verdad? Ustedes hace 10 años que ni resollaban, otros cantaban. Ay, fíjate que se murió la mejor rezandera de Pochahuisco. Ahora, ¿quién va a andar levantando la cruz aquí en Pocha? Ya se murió doña Chana. Ahora, ¿quién va a rezar? Pues viene otra chana por ahí. Y hasta a lo mejor, mejor que la otra chana, ¿no? ¡Ay, el padre Arturo lo van a cambiar ya de parroquia! ¿Qué vamos a hacer ahora que lo cambien aquí? No, 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 que no lo cambien. Va a venir otro padre mejor que yo. Porque la iglesia la lleva Cristo. Él es el que va poniendo y quitando, moviendo. Y qué bueno, miren, en la iglesia nadie somos eternos. Los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes y los diáconos tenemos que presentar nuestra renuncia al Papa. A los 75 años... Y si no, y si antes estamos muy enfermos o imposibilitados, tenemos que presentarle nuestra renuncia, yo como sacerdote a mi obispo al Papa, el cardenal al Papa, el arzobispo al Papa, el diácono a su obispo. Y a los 75 años, vámonos a dedicarnos los últimos años de la vida a rezar, a ayudar en lo que se pueda, y vendrá otro sacerdote muy bueno. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora sin doña Chana, que era la que hacía los floreros? Pues vendrá otra Chana. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay gente que así, ¿no?, que siempre está pensando, ¿qué va a pasar? Dios tiene sus caminos y los caminos de Dios son... No podemos meternos a ver qué es lo que Dios está planeando y programando. ¿Ustedes creen que yo pensé alguna vez andar acá en la montaña baja de Guerrero con ustedes? Jamás en mi vida me imaginé yo andar por acá, y acá me trajo Dios y aquí estoy y estoy contento echándole ganas hasta donde puedo. También ustedes a veces han andado en lugares donde dicen, ¿y yo qué ando haciendo acá? Bueno, pues Dios acá te puso un rato. Así pasa. Entonces Dios tiene un camino misterioso, como este camino misterioso. Dios nunca deja a la iglesia sin buenos sacerdotes, sin buenos obispos, sin buenos papas. Dios va mandando personas idóneas y adecuadas para que la iglesia camine, así como caminó el pueblo de Israel con un gran profeta como fue Samuel, con un gran rey como va a ser David. Pues así va la iglesia, batallando y todo, personas buenas, personas íntegras y a veces personas no tan buenas y no tan perfectas, pero pues es lo que hay. Luego a mí me dice las señoras esas, las que no hacen nada. Ay, padre Arturo, esa mujer que da esto no debería de ser. Yo la hubiera quitado, esa mujer esto y este hombre esto y esto. Le digo, vente pues, entonces tú lo vas a hacer. De aquí en adelante tú vas a dar las pláticas. Ay, no, padre Arturo, yo nomás venía a decirle. Pues es que no hay más, vente tú. Tú las vas a dar las pláticas a partir de mañana. Ay, no, esas no son formas de tratar del padre Arturo. Así hay gente. La gente más criticona es la gente menos acomedida y más floja que hay. ¿O no es cierto? ¿Sí? Así es. Mucha gente es buena para criticar. No, que no deberían de hacer esto. No, que esa señora no debería de ser catequista.
que esa no debería dar la comunión, que aquella no debería ser la encargada. La vamos a quitar y te vamos a poner a ti. Ay, no, padre, pero ya por qué. Ah, entonces, a cacaraquear a otro corral, porque aquí ya estoy muy cansado de tanta cacaraqueada. Vamos a criticar, pero vamos a proponer cosas. Porque Dios va poniendo las personas adecuadas, no las perfectas. Dios quiso muchísimo al rey David. Muchísimo, lo quiso, lo buscó, lo puso como rey y David le falló a Dios. Imagínense, si el rey David le falló, pues ahora imagínense el padre Arturo o doña Chana o la que está viendo la misa, pues sálgame Dios santísimo. Ay, padre Arturo, es que usted no debería de decir eso. Ay, padre Arturo, es que usted no debería de hablar eso. Ay, santo Dios, de veras que a veces es insoportable tanta recomendación. Pero vamos a seguir adelante porque el que lleva la iglesia es Cristo. Nosotros, todos los sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos, catequistas, encargados de la iglesia, ministros, lectores, monaguillos, cantores, somos personas imperfectas que vamos de paso. El que lleva la obra es Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Por la paz y la unidad de la Iglesia, para que a pesar de las dificultades y desafíos de nuestro tiempo, continúe anunciando la buena nueva de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los hombres y las mujeres que gobiernan los pueblos, para que trabajen por el bien común y que nosotros fomentemos la participación y la responsabilidad social en nuestras familias, roguemos al Señor. Por quienes padecen alguna tragedia de cualquier índole, para que nosotros, en la medida de lo posible, manifestemos nuestra solidaridad en atención a sus necesidades, roguemos al Señor. Por los hermanos que se han alejado de la iglesia, para que vuelvan sus corazones y sus vidas a Cristo y que nosotros nos esforcemos en ser buenos testimonios del Evangelio, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todas las parroquias donde hay problemas, que Dios bendiga a todas esas personas para que sepan salir adelante y llevársela bien entre ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, que habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ha tenido paciencia. En estos días, pues, nos ha fallado un poco el audio. En algunos días por ahí no nos dábamos cuenta de una interferencia. Y bueno, pues muchas gracias. Y les pedimos también comprensión. Muchas personas piensan que nosotros tenemos un equipo de producción como si fuéramos una televisora, ¿no? A veces, no todas las misas son al 100, pues a veces falla el audio, a veces la imagen, a veces se mueve mucho el camarógrafo, o el coro se desentonó, o las que leen no leen bien, o el padre anda cansado, o el audio. Entonces, no deben de ser ustedes tan exigentes, deben de ser un poco comprensivos, porque de verdad me llegaron unos mensajes tan exigentes que digo, santo Dios, pues nosotros no somos actores, ni estamos produciendo una misa para como si fuera una novela. A veces nos equivocamos. Tengan comprensión. Estos micrófonos que usamos son muy costosos, entonces no es tan fácil así como que nomás se descompuso y agárrate otro. No. A veces yo, esa gente que es muy exigente, ya la quisiera aquí haciendo la misa. A ver si es cierto que muy salsas, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de comprensión. Por favor, se los pido. Como yo tengo comprensión con ustedes que a veces no saben una cosa u otra, bueno, no por eso los voy a tratar mal y los voy a exigir como si ustedes fueran ya muy sabios.
hay que tener un poco de consideración. Eso se llama mansedumbre también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Disculpen a todas las personas que les fallamos con el audio. Ya se va a ir arreglando. Poquita paciencia. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias a todos.